amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Más Handball a través de las pantallas de Tele 5 HD. Hoy vamos a estar con dos grandes invitados que luego los vamos a presentar porque tienen una gran trayectoria en lo que es el handball nacional e internacional. Pero como es habitual en nuestro programa, siempre estoy acompañado también de alguien que tiene una dilatada trayectoria en el handball nacional. Mi querido amigo Gerardo Reyes, ¿cómo estás, Gera? Bien, Rechito, qué bueno verte otra semana más. Sí. Uy, te echamos de menos el viernes pasado, hay que decirlo, ¿eh? Porque ahí tuvimos que ajustarnos un poco, pero estuvo entretenido, pero lo he visto, que esté bien todo lo que estaba haciendo, amigo. Así que bien, pues aquí contento, muy buenos invitados el día de hoy, compañeros de selección. Preséntenos al tiro, pues si usted los conoce. Bueno, tenemos... y esperando a Marito, que ya... Viene en camino. Viene en camino. Es que en el verano hay que decirle a la gente que acá en Viña, sí, en Reyaca, la escoba, sobre está todo, la escoba con el, está la locomoción. Está lados, pero sí. viene en camino, Marito. Es verdad. Bueno, queremos presentar a dos grandes invitados en el día de hoy, ¿cierto? Uno referente de nuestro balonmano nacional. Muchos años con la camiseta de la selección, muchos años entregando todo por su selección, por los clubes que han militado, por los países que han visitado, ¿cierto? Y siempre dejando bien puesto el nombre de Chile y el de ellos. Todos son muy reconocidos a nivel mundial en el balonmano, todos los conocen, ¿cierto? Y gracias a ellos se abrieron también las puertas de poder que más handbolistas ahora puedan estar en Europa, claro. Disfrutando y peleando espacios para poder mejorar día a día. Uno de ellos es nuestro querido Patricio Martínez, un gusto de saludarte, muchos años que no te veía y muy contento de saber de ti. Y bueno, y ahora vamos a platicar un poco de tu vida, que ha sido desde cuando estuvimos en la selección y todo eso, ¿sí? Y desde Francia que está Patricio, muy gusto saludarte. Hola, hola Gera, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, verdad, buenas noches, sí. Allá, buenas tardes acá. Y saludar también a nuestro segundo invitado, seleccionado chileno, jugador profesional también, referente a la selección, nuestro uno de los capitanes también, claro. Nuestro cabeza en la selección, ¿cierto? Nuestro central, Emil Freshman. ¿Cómo estás, Emil? Un gusto de saludarte, también un placer de tenerte acá en nuestro programa. ¿Qué tal, Gera? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oye, les queremos agradecer a ustedes, chiquillos, en verdad, porque primero, la buena onda de estar en nuestro programa en vivo a esta hora, la diferencia que hay con Europa, allá está bien avanzada la noche, así que, no, agradecer, pero además, agradecer a nombre de toda la gente que estaba muy ansiosa de poder conocerlos un poco más, hablar de lo que nos apasiona, que es el handball, así que la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo y, bueno, y aprovechar este espacio para poder hablar de lo que a nosotros efectivamente nos interesa, nos gusta, que es el handball, pero también revisar lo que ha sido algo muy importante, que es su trayectoria. La trayectoria de ustedes sin duda ha sido algo innegable, un gran trabajo que han desarrollado, así que nosotros somos los más contentos de tenerlo en el día de hoy en nuestro programa. ¡Uy! Ahí llegó, y bueno, aprovechamos a todos. Llegó el Mario, parece. Me sorprendió que llegó tan rápido. Quería pasar piola, pero lo cacharon todo al tiro. ¿Eh? Eso es verdad. ¿Qué pasa, Mario? Lo siento, disculpen. Pero hay un tráfico que estaba más lento que piropo tartamudo. Pero llegué. Hola, Pato, hola, Emil. Y hola a toda la hola, gente Mario, que está viendo de Tele 5 HD. En más handball. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con Patricio, porque la verdad que me gustaría saber un poquito qué ha pasado contigo, Pato, desde que ya no estuviste en la selección, te retiraste, ¿cierto? Ya ni me acuerdo del año. Y me gustaría saber qué ha sido de tu vida, cómo va. Sé que seguiste jugando balonmano, no sé si ahora estás activo, y eso, que cuéntanos un poquito de tu andanza, de tu caminar, de tu vida un poquito también. Sabemos que el inicio del balonmanista fue sufrida en Europa, ya una vez estuvimos aquí a Marco, también nos contó y todas las peripecias que tuvieron que pasar, una vez conversamos los dos también lo que hacían con tu hermano cuando llegaron a España. Cuéntanos un poquito, para ponernos ahí en contexto. O sea, bueno, me retiré más o menos hace ya 5 o 6 años de balonmano profesional. Después, los últimos años
He jugado un poco así, pero nada como antes, tomándome mucho más, digamos, relax. Y bueno, en vez de salir a correr y a entrenar. Lo que pasa es que, claro, al final uno querís más que empezar a entrenar y al final me obsesiono y termino entrenando más que nadie nuevamente y no es la idea, entonces ahí tengo que bajar un poco Un cambio. y volver. Pero bueno, más que nada ahora eso, tenemos algunos negocios en Brasil, que es lo que estamos desarrollando por una parte, que nos ha ido, gracias a Dios, bastante bien. Y después he seguido con el balonmano trabajando en una agencia que se llama ESM, que es la mejor agencia, una de las mejores agencias en el balonmano femenino. Con agencia me refiero a representación de jugadoras. Okay. Y ahora me llamaron hace un mes para hacerme cargo todo del tema masculino, es decir, abrir toda la rama masculina e Excelente, qué bueno. incorporar los hombres en la agencia. Y eso, llevo un mes y la verdad que muy bien. Tenemos ya seis managers que están a cargo cada uno de un mercado. Y bueno, abriendo ahora lo que es la parte de las redes sociales y reclutando jugadores. Así que ha sido un mes súper intenso, pero súper contento porque, como digo, es una de las mejores agencias a nivel femenino y queremos llegar a lo mismo a nivel masculino. Entonces, digamos que la vara es alta, son 12 años de historia de la agencia con una reputación intachable y, bueno, queremos continuar en el mismo, digamos, el mismo camino por el lado de los hombres. Ah, Y bien, interesante, ¿ah? sí, interesante, Interesante. porque la verdad es que es un mercado que uno habitualmente no está, por lo menos acá en Sudamérica, no está como muy al tanto de cómo se maneja el movimiento de la representación de jugadores Claro. en una disciplina como el handball. La verdad que para nosotros eso es como súper ajeno, pero en Europa es algo normal y que ya lleva bastante años, porque allá obviamente la disciplina es 100% profesional y eso marca la diferencia y hace necesario este trabajo. Oye, yo le quería preguntar a Emil. Que bueno, reitero los agradecimientos porque además él nos contaba antes del programa que la gente tiene que enterar y conocer los esfuerzos que hacen los deportistas de élite. Emil terminó el mundial, llega de vuelta, pasaron ¿cuántos días? Nos contaba Uno, un día y a jugar, 1 o 2 días, Emil. O sí. sea, en el fondo no paran un cansancio, me imagino, un desgaste y además no tienes pausa porque nos contabas que vienen como varios eventos, varios torneos más que tienes que disputar a continuación. Sí, en realidad ha sido este año, ha sido intenso. Estuvimos en Macedonia en la gira, después nos fuimos al Mundial, después del Mundial sigue la Liga. Pero como decía recién también, es mejor jugar que entrenar, así que por mí, bien, bien que se juegue, al final recuperación partido, o sea, una pretemporada madura todavía. Claro, Así sí, es que verdad. bien, mientras estés bien y condiciones estés bien, se puede llevar. Oye, ¿cómo llegaste cómo fue tu sensación después de haber participado en el Mundial? ¿Con qué sensación te quedaste? ¿Cómo lo abordaste? Porque uno cuando ya pasan los eventos, uno como que decanta un poco todo lo que vivió y lo analiza ya más fríamente. ¿Con qué sensación te quedaste finalmente del Mundial? Con sensaciones encontradas, porque creo que, a ver, también el análisis es más complejo, ¿no? Tendríamos que hablar de todo un programa del análisis del mundial Claro. y cómo fue y todo, ¿cachai? Pero sí, creo que jugamos bien en muchos momentos. Hubo buenos momentos de handball, después hubo partidos, por ejemplo, el de Macedonia. Y el de Austria, que no lo supimos cerrar, que son partidos que ya deberíamos cerrarlo de una mejor forma y no lo pudimos hacer. Sobre todo Macedonia, que era para meternos en la main round, íbamos ganando ese partido y por errores que tuvimos en defensa y errores de cara a portería, a 6 metros, que fallamos muchos lanzamientos. No pudimos ganar, entonces ahí está el tema. Queremos ya ser un equipo que
que pasa la main round y no podemos seguir cometiendo esos errores. Entonces, sensaciones en contra, ¿no? Por otro lado, hubo muchos momentos de muy buen handball que mostramos ante todos los equipos. Creo que ha sido el primer mundial donde todos los partidos tuvimos un partido. Incluso con Suecia, el primer tiempo creo que nos fuimos de 2 de 3, y después ya hace un tiempo ellos ampliaron la distancia, pero el resto, Egipto, Macedonia, Austria y todos los partidos que ganamos, estuvimos un partido. Todos, hay un punto, hay madurez en el equipo, pero hay otros errores que seguimos cometiendo y que no puede ser. Por ejemplo, incluso el último partido contra el Congo, que íbamos ganando de 10 goles y al final lo terminamos ganando de 5. Eso también, hay una relajación ahí y que nos pasa factura al final. Que no puede pasar ya un equipo como nosotros, que aspiramos en teoría a otras cosas, pero supongo que ha sido la evolución de este equipo y hay que seguir apretando para seguir mejorando. Pato, vamos para imponiendo, sí, ¿no es sí, cierto? Como para que no, los invitados, porque tenemos harto tema aquí que hablar con ellos. Sí, se hace súper corto, sí, entonces. Pasa rápido. Claro. Para aprovecharlo los dos. Pato, ¿y tú cómo viste desde afuera, obviamente, esta participación? Difícil, dicen que es más difícil verlo de afuera. Sí, esta participación de Chile, como hincha ahora ya, como ex jugador. Sí, ¿cómo? O sea, mira, yo por un lado soy muy crítico, ¿no? Porque sé cómo funciona el tema, sé lo que hemos pasado, sé la historia de la selección y digamos que tengo muchos años en esto y entonces, claro, no puedo, es difícil ser hincha incondicional, ¿vale? Porque la verdad que mi amor con la selección es absolutamente condicional, no es incondicional. Y en ese sentido, claro, hay muchas críticas, muchas cosas que veo que no están bien. Y la verdad que no me quedé con muy buenas sensaciones, voy a ser sincero en ese sentido, a pesar de que, bueno, jugadores hicieron un buen papel, Emil hizo un tremendo papel, Ervin, Salinas, incluso Marco, lo que jugó en defensa, a mí personalmente me sorprendió, incluso la actitud, etcétera. Entonces hay cosas que se salvan, sí, está claro, pero hay otras cosas que no nomás. O sea, hay posiciones que no están cubiertas, que tienen que ser cubiertas, y en ese sentido creo que el entrenador ha pecado de demasiada confianza, o no sé cómo llamarlo, porque son posiciones que vienen vacías hace ya años, no hace en 2 meses. Entonces, que no se haya trabajado a alguien o que no se haya traído a alguien en esas posiciones de manera, ¿cierto?, dura, digamos, creo que es un pecado que una selección como Chile, por ejemplo, con los partidos tan ajustados, no puede ser que bueno, voy a decir, por ejemplo, el extremo derecho que tenga los porcentajes que tuvo, o inclusive los porteros, que no critico el esfuerzo de nadie, ¿eh? Que son cosas que cada uno. Ayala, a mí la verdad que está en una situación jodida porque no es su posición, entonces al final lo pone en una posición que no es la suya, está ahí como intentando hacer lo que puede, pero ser extremo jodido. Tú bien lo sabes. Exactamente, la presión es muy grande y si no estáis acostumbrados a lidiar todos los días con ella, no se puede nomás. Entonces yo creo que ahí Mateo ha cometido un error de no haber formado a nadie. Después Pavel lo hizo bastante respetable, quiero decir que por lo menos le dieron la oportunidad, que creo que era lo que tenía que hacerse durante más tiempo y eso. Y después, claro, lo creo que las rotaciones faltaron y al final el cansancio en los últimos partidos. Por ejemplo, en Austria yo por lo menos veía un equipo que no daba para más, ¿no? Y eso es un poco desilusionante a mi punto de vista. Sí, en el fondo, sobre todo cuando uno ve el talento que tienen los jugadores, la verdad es que
todos teníamos la esperanza de avanzar mucho más, porque conocíamos el estilo, la calidad de jugadores que teníamos en la cancha. Y la verdad es que efectivamente te pasa la cuenta el agotamiento. Un campeonato además que era súper corto y rápido, era un partido tras otro, no tenía otros descansos como otro tipo de campeonatos que son mucho más largos, que podéis recuperar el equipo principal. Y la verdad es que yo realmente veía a los chiquillos que finalmente de mí lo que se veía de afuera es que los segundos tiempos los jugaban con garra y corazón, o sea, era ya entregar lo último que les quedaba para tratar de poder revertir la situación, claro. Sí, y eso se notaba, claro, o sea, el sobreesfuerzo. En ese sentido, a mí eso está mal. O sea, si querís tener resultados en ese nivel, tenéis que intentar dosificar. Sé que no es fácil, pero oye, es verdad, no tenemos el 7 inicial, a lo mejor es de un nivel y quizás los otros jugadores están un poco más abajo, pero pueden tener minutos. Esa es mi opinión, o sea, deberían tener minutos. Y obviamente la falta de confianza del entrenador no ayuda nomás, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo, como digo, pido total disculpas y mi respeto a toda la gente que pueda ofender en lo que estoy diciendo ahora mismo, pero es tu creo opinión que intento ser lo más objetivo que puedo, porque son cosas que creo que se tienen que decir, que se tienen que hacer, digamos, algunos pequeños cambios, porque podíamos haber pasado a la main round. O sea, estaba ahí, está claro, lo vimos todo. ¿Qué faltó? Bueno, faltan pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Sí, yo me quedo con eso, ¿eh? La verdad, sí. Es que las diferencias, si tú lo veías en el finalmente, yo cuando veía los primeros minutos del partido, yo decía, aquí está, aquí vamos, estamos combo y combo, aquí estamos, ¿cachai? Pero efectivamente después esos pequeños detalles parece que pasan de la cuenta y nos pesan. Y obviamente Emil y todos los que se terminaban echando el equipo al hombro. Si eso es lo que la verdad... yo no sé si en algún momento, Emil, tú llegabas a sentir eso, ya hay que echarle para adelante, cuando ya de repente, no sé, se notaba como un agotamiento, porque después el agotamiento físico pasa también a un agotamiento mental en algún momento. Sí, o sea, aquí ustedes yo escuché el análisis que hicieron del Mundial y bueno, estoy de acuerdo de que claro, o sea, es imposible sostener un Mundial con pocos jugadores, o sea, y lo digo yo, que al que más me gusta jugar. O sea, sí, se nota. Sí, es verdad, o sea, esa es la realidad. Todos hemos sido jugadores, que sido, y como te cambian, querés jugar nomás, ¿cachai? ¿No? Pero claro, o sea, yo lo miro como jugador, pero ahora analizándolo, ¿cachai? O sea, claro que tenemos que tener un equipo más amplio, o sea, es una realidad. Y los jugadores tienen que tener confianza y tenemos que tener ese proceso también. Se ha hablado un montón de eso del recambio aquí, ¿no? Y todos somos conscientes de eso. Yo tengo 38 años, y obviamente que tiene que haber un recambio. Para mí el recambio tiene que ser así, ¿cachai? ¿No? Empezar ya, con la gente joven, con los que vienen, vivir todo este proceso, ¿cachai? ¿No? De un recambio, pero que sea la cancha, ¿no? Y que la gente joven aporte minutos de calidad. Todos queremos eso. El tema es cómo se hace también, ¿cachai? ¿Cómo se hace? O sea, no creo que sea algo muy difícil de hacer. O sea, se ve en selecciones como las nórdicas, ¿cierto? Como Noruega, la transición que las noruegas, por ejemplo, tienen en la selección es perfecta. Es decir, mantienen las jugadoras hasta donde pueden, las de más edad, pero las más jóvenes se van incorporando poco a poco. Van teniendo minutos, van teniendo roces. O sea... Como digo, o sea, tenemos jugadores, el mismo caso de la Ayala mismo, para seguir dándole... es un jugador que, en mi opinión, tiene mucho talento. ¿Podría tener más minutos? ¿Entendido, no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no los tiene? No, porque tiene que jugar en el extremo. ¿Pero por qué tiene que jugar en el extremo? O sea, si a Chile le faltan extremos, o sea, si en todo Chile no tenemos extremos, entonces...
estamos fatal, porque deberían sobrarnos los extremos, tanto derechos como izquierdos. Entonces, en mí no me cabe en la cabeza nomás, no encuentro lógica que en todos estos años, porque desde el momento que me retiré, no estoy diciendo que yo era el super crack y detrás de mí, no estoy diciendo eso, pero que desde que yo me retiré, hemos cojeado esa posición, se han perdido medallas o partidos importantes porque no estaban en esa posición cubierta, ¿entendí? Y en todos estos años, nada. O sea, vale, como digo, al Pávez quizás yo lo he visto poco porque no lo pone mucho, pero quizás si le hubiesen empezado a dar más minutos desde antes, le hubiesen empezado a dar más confianza desde antes, a lo mejor ahora estaría mucho mejor y podría demostrar mucho más y yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo ahora. Por eso que no se puede culpar a los jugadores de ciertas situaciones. Como, es sumamente entendible, Pato. Si tú lo viste más de los partidos, nosotros, los demás, Dinamarca con jugadores muy jóvenes, nuevos, dándole minutos. Los franceses ya vienen hace rato también con el recambio, y que siempre hablamos del recambio, pero son gente que van jugando muchos minutos. Ahí hablaban de un sueco que jugó contra Chile, el lateral izquierdo, había jugado un solo partido con la selección sueca antes de llegar al Mundial. Y el tipo se transformó en uno de los mejores referentes de su equipo en este Mundial. Los extremos, ni hablar. O sea, y son gente que tú la habías visto a lo mejor en otros torneos, jugando 10 minutos, 15 minutos fuera, dándole respiro a los titulares, podríamos decirlo, a los más experimentados. Sí. ¿Cierto? Pero cuando tienen su tiempo, los tipos ya saben, es que saben lo que tienen que hacer. Sí. Entonces, no entran con ese nerviosismo, a lo mejor, claro. Saben lo que tienen que hacer, no les va a pesar mucho la pelota. Claro, y además, Gerardo, que tienes gente de experiencia y de una trayectoria que te da la confianza. O sea, si sabéis que al lado tenía Emil Fulsman, tenía grandes jugadores en el centro, vaya a tener mucha más confianza porque te va a sentir apoyado. Y además ellos tienen la experiencia para transmitírsela y para calmarlo y para que vaya aprendiendo de los errores. Exacto. De hecho, justamente se vio en un partido, no sé si recuerda, en donde uno de los más jóvenes lanzó un penal, hizo el gol y lo estaba esperando ahí el Emil para darle el abrazo, para decirle bien, eso es lo que hay que hacer. Sí. Y eso me imagino que es un espaldarazo gigante para justamente estas generaciones que deberían estar echándole más tiraje a la chimenea para que la selección justamente tenga ese recambio o ese equipo que sea un poquito más largo, sobre todo en campeonatos como estos. Ahora, confundimos a lo mejor a veces el recambio, es decir, recambio, salen esto y entran esto. Eso no puede ser. Es tener más de dónde sacar y nivelar hacia arriba. Obviamente, y tener la experiencia al lado. Oye, hoy día trabajamos este lateral, que es más nuevo conmigo que soy el central que ya lleva años. Toma, trabajamos así, las trayectorias acá, los tiempos, porque se tienen que coordinar el tiempo de carrera, de progresión, de penetración, ¿cierto? Los tres defensivos. ¿Quién es el más experimentado? Marco, que también concuerdo contigo, Pato, que para nosotros fue una sorpresa porque lo encontramos bastante bien siendo y considerando que llevaba tanto tiempo sin jugar. Y lo conversamos acá. Pero, por ejemplo, tener a Marco ahí con el uno nuevo, con el pivote nuevo que llevó el... ¿Cómo se llama? El Illesca. Por ejemplo, que es un joven que ya tiene una proyección, que ya está jugando afuera, pero que dándole más minutos con un experimentado al lado, decirle, oye, muchacho, ahora salí, ahora no salí, ahora te quedáis, ahora voy, me ayudas, cosas así, pero no es que lo que pasa es que todo eso va de mano de una filosofía, ¿entendí? No es que va a llegar el entrenador y va a decir, ya, jueguen, porque no es tan simple en ese sentido, sí. ¿Entendido? No, pero si la federación, cierto, que en ese sentido obviamente yo hago responsable digamos a la federación en sí, a los líderes de la federación, es que ellos tienen que asegurar, es lo mismo que, mira, en el mercado del balonmano funciona así, está el sport director, ¿vale? O el director deportivo de los equipos, ¿cierto? Y el director deportivo vela por los intereses del club, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Patrocinadores, que se haga todo de la manera más correcta, que cierto que los viajes se realicen y que todo vaya según tiene que ir. Entonces, él tiene que velar por la imagen y por el futuro del club. Por lo tanto, cuando se forma un equipo, en un club sano, se sienta el director deportivo con el entrenador, ¿cierto? Y hacen un plan, ¿vale? Y el entrenador puede decir, bueno, yo quiero fichar a este, ¿no? Porque por ciertas razones no es conveniente para el club, o porque es muy viejo y necesitamos gente más joven para que empuje a los otros, mil cosas que
tienen que ver con la filosofía del club en sí. Entonces, el entrenador tira para lo suyo, que quiero ganar y quiero jugar con los que me hagan ganar. Y por otro lado, el Sport Director tiene que mantener el equilibrio de lo que esto significa, ¿vale? Entonces, lo que está pasando en Chile es que el entrenador tiene todo el poder y hacer y deshacer, y no hay nadie liderando una filosofía de trabajo, ¿entendí? Porque, oye, con todo respeto que Mateo me merece, pero no veo que esté dejando mucho en Chile, ¿entendí? Y esto para mí es un problema. No sé si aquí la gente tiene un poco de miedo de criticar esa parte, pero es una verdad. O sea, ¿qué hemos dejado? Sí, las medallas, está bien, ¿entendí? Que Mateo es un tremendo entrenador, pero si comparamos lo que ha dejado Mateo en Chile con lo que dejó Jordi Rivera en Brasil... No hay comparación. Podemos decir mil cosas, que Brasil lo que pasa es que tenía las Olimpiadas y también tenía tremendo inyección de dinero, que sí, es verdad, pero el tiempo que Jordi Rivera le dedicaba a la selección era 24/7, o sea, y esto lo sé de primera mano, no es que me lo esté inventando. Entonces, bueno, eso. Oye, Emil, y ahora se viene otro desafío para la selección. Sí, vos. Portas del preolímpico. Preolímpico. Que hasta el momento no hay dónde se va a jugar, porque ya Noruega no se juega. Ya lo bajó la IHF. Noruega no se juega, no sabemos todavía dónde va a ser. A lo mejor puede ser en algún lugar de Europa, a lo mejor en Sudamérica, no se sabe todavía. Claro. Y sí, un desafío, uno de los más importantes, creo. Y digo, después de esto ya va a pasar tiempo para que tengamos una oportunidad así, yo creo. Que clasificar una Olimpiada en un grupo que está medianamente asequible. Tenemos Corea y Brasil en el grupo. Y nada, queda muy poco, 3 semanas. Oye, Emil, ¿y esos van directamente a jugarlo? ¿No se van a juntar antes? ¿No tienen así una...? Mira, nosotros, Rodrigo, Esteban, el Erwin y yo jugamos la Copa del Rey el fin de semana antes. Entonces, supongo que nos uniremos el lunes o martes y el torneo empieza el viernes. O sea, van a llegar directamente a jugar. Vamos a llegar a entrenar 4 o 5 días y ya el primer partido contra Brasil. No. Sí, hay que ver dónde va a ser, porque uno por ahí leí, ojalá fuera Chile. No sería, no es descabellado, pero... Veamos. No sería descabellado siendo que hay 2 equipos sudamericanos. Claro, sí, está Brasil usted. Y otro equipo de Asia y un equipo europeo. Claro. Ahora es un pulso político. Que lo tiene que hacer presidente y que supongo que habrá que hacer lobby ahí, pero claro que sería una opción Chile, sobre todo que el tema de las vacunas y todo eso ha ido bien, ¿cachai? ¿No? En comparación a la Europa. Sí, ¿por qué no? Porque el problema ese que tenía era Noruega, que había que estar como 20 días guardado antes de al llegar. Así que era de, ¿quién sostenía en eso? Nadie. En Chile no hay cuarentena o no sé qué, bueno, pues algo leí por ahí. Sí, pero sí, sería lógico, o sea, imagínate, lo hacemos en Chile, creo que tenemos muchas más posibilidades de poder clasificar. De poder clasificar, claro. Sí. Oye, ¿ustedes jugaron con Corea también? Pues en su... Jugamos con Corea, ¿sí? Corea es Corea Junior, ¿no? Venía con el equipo sub-23. Ya. Pero... un equipo muy sospechoso. Sospechoso. Era jóvenes, ¿cachai? Pero yo he visto la final del torneo asiático. ¿Ya? Y hay varios jugadores de los que jugaron con nosotros que están en el primer equipo. Al final, no sé, Corea es un equipo incómodo. Independiente, te parecen todos iguales. O sea, eso te iba a decir. Y hasta los nombres son iguales. No, o sea, a mí me encanta cómo juegan, el balonmano que hacen, es súper bonito de ver. Sí. O sea, ¿no? Lo que pasa es que si lo planteé bien, lo voy a ganar, incluso con la gente senior que llega o lo que sea. Oh. Un partido que se puede ganar y Brasil también. Difícil, complicado, pero. Ya
se hizo una... Pero si lo planteamos bien, ya, bueno, ya lo hicimos en Lima. Claro. Y nos sale un buen día. Se puede hacer. Le voy a ganar a Brasil. Bueno, lo bueno es que les tocaría el primer partido con Brasil. Entero. Oh. Sí. Por lo tanto, ahí no Brasil, había que... Noruega. Ahí se tira la carne a la parrilla, pero... Entero. Ah, Brasil, Noruega. Tengo un buen calendario porque Brasil, Noruega, Corea. Brasil, entonces, Noruega, Corea. Sí. Entre comillas, Noruega, por claro. Hacer recambio. Sí. No, va a ser un torneo... Yo creo que dentro de todos los preolímpicos que hemos jugado, este puede ser el más asequible. Ah. Y además que vienen con un ritmo, vienen con el ritmo de haber jugado el Mundial. Brasil viene con hambre, sí. Sí. De venir, todos pero... vienen con hambre. Brasil, si Brasil tiene un buen día, es complicado ganar. Sí. Sí. Esa es la realidad hoy en día. Tiene jugadores jugando en el Barcelona, prácticamente todo el equipo jugando en Europa. Sí, casi todo. A ver, un buen equipo. Lo que pasa es que si se despistan... Y tenemos, vamos a tener siempre de esos partidos que son así, nosotros tenemos un momento en el partido que vemos la luz, ¿no? Y ahí tenemos que agarrarnos a eso e intentar ganarlo, si es así. Lo hicimos contra Austria en el Mundial, contra Bielorrusia, contra Brasil en la semifinal de los Panamericanos, y no lo hicimos contra Argentina, aunque lo tuvimos, pero no lo supimos aprovechar tampoco en la final. Ah. Pero tuvimos ese momento de poder haber roto. Sí, pero bueno, da igual, siempre en los partidos, en los derbis sudamericanos, por así decirlo, puede pasar cualquier cosa. O sea, sí. Si Uruguay le ganó a Chile, sí. O sea, es porque está esa cuestión histórica que existe. Entonces, obviamente, siempre Brasil, a pesar de que sea individualmente superior a nosotros, siempre vamos a tener una chance, como siempre vamos a tener una chance con Argentina. Claro. Sí, porque además el antiguamente había una brecha bastante larga, grande, era innegable, costaba mucho, pero la verdad es que se ha ido acortando y además el respeto mutuo ha ido creciendo. La verdad es que ahora ya se respeta la selección de Chile, no se juega con el mismo relajo, la verdad, que los equipos. Entonces, y eso te cambia y te abre puertas porque por los dos lados de la cancha está la tensión y está el deseo también y todas las ganas de obtener un buen resultado. Yo creo que en ese sentido tenemos que asumir esa responsabilidad igual, porque antes podíamos dar una sorpresa que los equipos no nos veían venir, ¿cachai? Como fue, no sé, Austria, ¿cachai? ¿No? En cambio, el otro partido contra Austria, oye, partido de igual, y tenemos que asumir ese rol también, ¿no? Y saber jugar esos partidos también, no simplemente jugar a la sorpresa, sino que los partidos que están igualados, tener la madurez suficiente para ganarlo al final. Oye, y eso todavía no lo tenemos. Pero qué importante eso, Pato, también, este cambio de mirada que ha habido, ¿cachai? O sea, ahora estamos diciendo, estamos obligados a ser protagonistas, o sea, ¿cachai? En el fondo es como... ¿Cómo ha escalado el handball, que es innegable? El handball. Ya no es echarle para adelante. No es echarle para adelante, claro. Y vamos a ver si nos resulta. Ahora no. O sea, está la actitud y Emil lo transmite y lo transmite naturalmente. No sé qué, no es que se esté haciendo como un eslogan, sino que lo transmite naturalmente. Tenemos que estar preparados para ser protagonistas, porque no nos van a pedir menos. Es de aquí para arriba, no es de aquí para abajo. No. Es que es tomar responsabilidades. ¿Entendí? Que es lo que no hacemos en Chile, y esto lo hago una crítica directa a toda la gente que está vinculada al balonmano en Chile, porque siempre ha sido la misma historia. En términos de esperar que se nos haga todo, digamos, que la federación es culpable de todos los males que nos pasa, ¿cierto? O sea, oye, que no hay liga, la federación. Ah, que no hay la federación. Son todos unos mil cosas que he escuchado. Y para mí no existe eso. Es lo mismo que en el juego. O sea, si tú tenís una selección como la que tenís, ¿cachai? Y veis que estáis gordos, porque hay algunos que están bastante sobre el peso en la selección, por ejemplo. Coño, no tenías una autocrítica, o sea, no te veías al espejo, no tenías una pesa en la casa que decía, oye, tengo que tomar la responsabilidad y ponerme en forma, ¿entendido? ¿No? Ahora, que de repente llegan allá y se dan cuenta, la puta, debía haber adelgazado, bueno, ya es tarde, ¿entendido? Entonces... Lo mismo pasa en todo el balonmano chileno. La gente que en el sur que reclama, en el norte que reclaman, en Santiago que reclaman, en Viña que reclaman. Bueno, ¿saben qué les digo yo? Tomen la responsabilidad.
tomen la responsabilidad, profesionalicen sus clubes o semiprofesionalicen sus clubes, hagan asociaciones, vayan a todas las reuniones y a partir de ahí las cosas van a cambiar. Ahora, si esperamos que el gobierno, el Estado, la federación y los entes políticos nos solucionen la vida, bueno, esperen sentados. Sí. No, y cansa, y aburre estar esperando sentado, Pato. O sea, por eso que me fui de Chile, porque si sí. No todavía estaría esperando que me llamara un equipo para jugar en Europa. Pero fíjate que lo que aquí como que ha ido despertando la gente, falta mucho. Pero por ejemplo los Masters, le mando un saludo a todos los Masters, los más viejitos han ido tomando la batuta y han demostrado que las cosas se pueden hacer a pulso. Y ordenada. Y de manera ordenada y coordinada. Y la verdad es que hay un ejemplo, los buenos ejemplos hay que seguirlos. También se generó una... Y con respeto, sí, sobre todo con respeto, porque llega una edad en la cual tú estás con toda la gente que... De repente tenía ahí, cuando tenía 15, 20 años, tenía ahí así una, ¿cierto? Que jugaban en contra y tenía ahí cosas con ellos. Cuando tenés 40 años, te da lo mismo. Son amigos, comparten un amor en común o una pasión en común y eso es suficiente para unirnos. Ahora, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué remamos la mayoría para el otro lado? O sea, yo, por ejemplo, tengo y tenía muchos desacuerdos con los presidentes de las federaciones que habían pasado, ¿cierto? Pero si alguien me decía, oye, Pato, ¿me podía hacer esto? Ahí estaba yo. Nunca me lo pidieron, pero siempre estaba dispuesto. ¿Entendido, no? Entonces, ahora, lo que digo, ¿por qué? Porque alguna gente hemos conversado y todo, y no, que este presidente, no, que esto, no, que lo... Digo... Vamos a intentar ayudar en lo que podamos y si al final sale mal, bueno, elegiremos a otro o llegará otro, pero constantemente eso de criticar, que no hacen nada por mí y luego no hacemos nada por nosotros mismos, entonces para mí es un sinsentido, ¿verdad? O sea, es una cuestión que yo digo, si nos tomáramos esto con nuestra propia responsabilidad, en mi equipo voy a hacerme semiprofesional, consigan un patrocinador que les dé 20 lucas al mes. ¿Es tan difícil? O sea, estoy loco yo, digo, no, a mí no me parece nada difícil. La gente quejándose porque tiene que pagar una inscripción para jugar la liga. O sea, ¿ustedes saben cuánto paga un equipo para entrar a la Soval o un equipo para entrar a la liga francesa? Tenéis que tener millones en el banco, millones. Si no, no podía entrar. Entonces, no sé si me explico, no sé si... Sí, no, si te entiendo y te escuchamos atentamente. La verdad es que por eso es bueno conversar y el sentido del programa... Ver otra realidad también. Es poder analizar y conocer la realidad que tienen ustedes, claro. Que tiene Emil, que tienes tú, Pato, una experiencia que transmiten, que lo ven de afuera y que ven cómo es la otra realidad y tomar los buenos ejemplos y ver qué se puede adaptar y adecuar para acá. Y la verdad es que cuando a veces de repente dicen, ustedes critican, no es criticar, nosotros analizamos, conversamos, damos la posibilidad de escuchar la opinión, porque la idea es mejorar entre todos. La verdad es que son las críticas cuando se toman, también se tienen que tomar de buena manera y tomar las buenas ideas. Hoy, por ejemplo, tú planteas una buena idea o formas de poder abordar esto, y hay muchas. La verdad es que hay que tomar la batuta, como tú dices. No podemos esperar que las cosas se hagan por sí solas. Que me hagan todas las cosas, porque claro, estamos acostumbrados a eso. Es una actitud cómoda. Y la verdad es que si queremos mejorar, seguir sacando nuevos talentos en el handball, también nos tenemos que hacer cargo. No podemos esperar que todos los handbolistas chilenos tengan que ir a España, tengan que ir a Europa y hacer el sacrificio que hicieron ustedes para poder tenerlo en la selección. O sea, ojalá que lleguen, que de acá también puedan salir con una competencia más atractiva, más entretenida y que se puedan ver talentos acá también. Sí, oye, mira, hay muchas cosas que yo veo que se podrían hacer mejores y mil cosas que podríamos estar diciendo e incluso criticando. No creo que una crítica sea algo negativo. No, para nada. Per se, ¿cierto? Obviamente todos queremos lo mejor para el balonmano. Si digo alguna cosa que le toca a uno, bueno, lo siento mucho, pero hay cosas que lamentablemente son así. Y, por ejemplo, uno de los temas que también muy recurrente que veo constantemente en Facebook es entrenadores quejándose de que el otro entrenador le robó un jugador. Y cosas como que, yo he formado a este jugador. No, es que normalmente
hay jugadores que tienen talento. Cualquier entrenador lo hubiese agarrado y hubiese explotado. No es que haya sido un maestro de magia y que hizo el mejor jugador del mundo. Entonces, cuando empezamos con estas rencillas, porque yo digo, ok, te da rabia que te quiten tu jugador, lo entiendo, ¿vale? Pero si tú tuvieras el mejor club de Chile, a lo mejor no se quisiera ir. Claro. ¿No? Digo yo, si tú le dais todo lo que necesita, el jugador está súper feliz en el club, ¿por qué iba a querer irse a otro club? No, pero lo que pasa es que hay un club que es mejor que el tuyo, que le ofrece más cosas. Entonces, el jugador se va, libre mercado. Claro. Oye, Emil... Y aquí en Europa funciona así también. Sí, o sea, en todos lados. En todos lados. Entonces, son este tipo de cosas que a eso me refiero. En vez de nosotros mirarnos a nosotros mismos y hacer una autocrítica, decir, a ver, ¿por qué se nos están yendo todos los jugadores? ¿Por qué no hacemos ese pensamiento? No, este tal por cual, ¿no? Que se está robando mis jugadores. El que está fuera es el responsable. Pero ahí, exactamente. Pero afuera los entrenadores manera... nacionales no entrenan clubes. O sea, ¿solamente se dedican a la selección? No entiendo. Que los entrenadores en Europa son designados a la selección de su país absoluta. ¿Solamente se dedican a eso? No ven ningún club, me parece, ¿no? No, bueno, hay excepciones. Hay entrenadores que toman clubes y pero no la selección de su país, no de su país, otras. Me parece que sí. Me parece que no hay ninguno que... Ahí sí, claro, sí. Me parece que ninguno dirija a su país y a un club de su país. Entonces, sí, también, sí, eso no, claro, eso... en el caso... Bueno, creo que lo hacía el entrenador de Argentina cuando estaba antiguamente. ¿El Daddy? El Daddy. No. El Daddy tuvo en River Plate, pero parece que al tomar la selección dejó River, dejó a la gente que tenía, ajá, a cargo, claro, y se desligó, vale, también. Vale. Lo hizo como dejarlo bien. Oye, Neil, sí, sería, eso es un punto importante, sí, es un punto súper importante, porque claro, si yo soy entrenador, por ejemplo, tengo mi club, y además soy entrenador de la selección chilena o del país que sea, y claro, van a querer venir a mi club, o yo voy a decir, oye, seguís, vente para acá, porque claro, tenía el paso a lo mejor. Hay conflictos de interés, obviamente. Exacto, claro. ¿Cachai? Llegáis como más fácil a la selección. Entonces, en el caso de cuando decís tú, el pendejo, hoy me lo robé, no, pues yo le digo, venga para acá, y el chico no es tonto y dice, oye, aquí tengo más chance de llegar a la selección. Claro. Ojo con el club donde sí, estoy. Sí, pero a eso me refiero. Ahí la federación es la que tiene que claro, cuidar del bienestar, digamos, del balonmano chileno en sí. Exacto. ¿Entendés? Oye, Emil. Que es lo que, como regulador. Sí, claro. Emil, ¿y tú qué con esta experiencia, los años jugando en Europa, los procesos de selección, los mundiales, ¿cómo visualizas tú o cuáles son tus anhelos para el handball nacional? ¿Por dónde crees que va la mano o lo que tú esperas a futuro? ¿Para la selección o para el handball en general? Para ambas cosas, en el fondo para la selección y también para el handball en general. Es compleja la pregunta, digo. Compleja porque por lo que estábamos hablando ahora, tenemos que mejorar sustancialmente la competencia interna sin tener clubes, sin tener una liga nacional, es imposible, imposible. Imposible de mejorar, imposible que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, que escucho. No, imposible poder mejorar, imposible que la gente ya llegue medio formada a la selección, que eso ya quedó sobre otro tema. La selección no puede ser para formar a jugadores. Eso tiene que partir de la base, partir de los clubes, todos sabemos eso, pero al final hacemos poco por eso, poco por mejorar esa realidad. Entonces hay que ser realmente un trabajo total, y como decía recién Pato, no podemos estar divididos por eso, ¿no? Somos pocos, ojalá que seamos más, y tenemos que remar todos en la misma dirección. Y es un trabajo grande que tenemos que hacer ahí. Y luego con la selección, ¿cómo veo? Hay un cambio generacional que se tiene que hacer, que tiene que ser pronto, y que está un poco en el aire, por todo lo que hemos estado hablando ahora. Y espero que se haga porque a muchos nos queda poco y tenemos que seguir manteniendo el nivel de la selección. Importante. Y se me fueron ustedes, ¿no? No, te estamos viendo. Estamos viendo, sí. Sí.
Y hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Yo después de retirarme intentaré ayudar en todo ese cambio. Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué tienes pensado, proyectos, más o menos, proyectos después de que ya termines de jugar en forma profesional? ¿Quedarte en Europa o hacer algo allá? Retirarme. ¿Ah? ¿Me quieren retirar ya? No, no, pero, no, para, por favor, no. Por favor, no. Pero la tenía, no. Ahí, ¿cómo la decimos? Tenés que retirarte cuando ya vayas dejando el camino con el otro central al lado tuyo, que hay aprendido bastante. Bo. No podés llegar, no podés llegar e irte y dejar ahí un pobre. Claro. Puesto a partir de Emil jugando en Liga Sobal, Emil. ¿Cachai? Eso, entonces. Yo me acuerdo cuando éramos chicos viendo videos de la Liga Sobal y ahora el Emil jugando en Liga Sobal. Sí, bueno, en Alemania, en Francia. Entonces no podéis decir, yo ahora me retiro. No, tenéis que dar el paso, obviamente que lo tenemos que dar todo, pero tenéis que dejar el legado atrás, al lado, ¿cachai? Este otro. Porque tu visión como el armador del juego, es decir, ¿sabéis que estos dos, por ejemplo, dos o tres que he visto en Chile, tienen la pasta? Y esto hay que trabajarlo de bla, porque nosotros los viejos tenemos que ir ayudando. Lo mismo el Pato podría decir, ¿sabéis qué? Ahora había a Pavés, que lo vimos poco y realmente lo hizo bastante bien. Este otro jugador puede ser aquí, ya, porque nos conocen. Entonces, dar los tips. Claro. Oye, ¿sabéis qué? Va por este lado, hay que llamar a este. Mira, sí, sé que esa es parte de mi pega, la seleccionada. Creo que este mundial y sobre todo la gira en Macedonia. Porque a veces yo pongo un nuevo torneo y voy para adelante, ¿cachai o no? E intento concentrarme en mi juego, en hacer jugar el equipo, ¿cachai o no? Pero este mundial, ¿cachai o no? Realmente dije, oye, mira, hay que hacer todo esto, ¿cachai o no? Este recambio tiene que ser así. No puede ser, bueno, un día me retiro, ¿cachai o no? Y bueno, que se la arreglo, ¿no? Claro. Bueno, pero como va el panorama, es lo que va a pasar, y eso es un problema. ¿Cómo? Que como va el panorama, eso es lo que va a pasar, y eso es un problema, digo. De repente te vayas a retirar, no vayas a jugar más, y de repente uno va a tener que asumir el 100% de la responsabilidad de liderar el equipo. Sí, pero mientras yo esté en la selección, voy a intentar, ¿cachai? No, sí, claro, no, si eso está claro. Eso es lo que hay que hacer. Por eso digo, o sea, al final lo que no está... Tú tomás tu responsabilidad como mentor, digamos, de las nuevas generaciones, y eso obviamente es súper importante. Sí, por ejemplo, el Arián para mí fue una grata sorpresa. Un chico creo que tiene potencial y que hizo las cosas bien y tiene hambre. Al final el hambre es ahora, eso no se lo puede dar a alguien. O sea, la voluntad es algo que no puede entregar, eso los estilos no tienen, ¿no? Nace con eso. Oye, Pato, oye, Emil, bueno, quedan 5 minutos. Redes sociales. Las redes sociales, como así dice nuestra frase que acuñó nuestro compañero que hoy día nos abandonó. Claudio Hinojosa. Claudio Hinojosa, están, ¿cómo dice? Que arden. Tan que arden las redes sociales, muchachos. Claro, boom, boom, la reventaron hoy día. Claudio Reyes, Pato y Emil les mandan mucho saludo al Cayo, como siempre con su ego. Besos al Cayo. Como Alfredo Tisca, el Tisca, gran portero. El Tisca. También mandando ahí sus saludos, sus opiniones. Vamos juntos a la selección. Macarena Hurtado, Gabriel Montesino, saludos Pato Martínez desde Valparaíso, Gabriel Montesino y familia. Un abrazo. Patricio Polis, como siempre, no se pierde ningún capítulo de más handball. Ilich Herrera también. Miguel Antonio Cortés, que hoy día le devolvieron el teléfono, así que por fin está de su teléfono dando algún comentario y no el de la señora. Muy bien. Caro Gajardo, saludos desde Pichilemu. Kalin Capuelma, grande mi hermano putativo, Patricio Martínez. Eres seco y grande, te quiero mucho. Liliana Veloso, como siempre desde Cañete, saludo a Cañete. Y así, muchacho, todo el público incluso. Ahí. Muchos más. Balonmano Sorno, sin duda sería un tremendo aporte a la nueva generación. Y hay un texto súper largo que nos queda muy poco, por eso no lo leo entero. Bien, pero muchachos, si todo, de hecho hay un comentario que dice, los quieren de vuelta, el público los quiere de vuelta a los dos en un próximo programa. Cuando quieran, yo estoy aquí disponible. Muy bien. Al final, digo, para todo lo que hay que hablar, se queda corto. Sí, oye, pero Emil, no puedo dejar pasar minutos sin preguntarte.
¿Ustedes cacharon la revolución que se generó por la selección acá en Chile con el Mundial? ¿Ustedes dimensionaron en algún momento? No. O sea, me agregaron a Instagram ahí la gente y todo. ¿Cuántas invitaciones nuevas? Sí, que hay un montón. Pero yo para eso soy re malo. O sea, no ayuda mucho la tele. ¿Qué repercusión tuvo ahí? Puta, bien, y una lata no poder haber hecho más. Sí, haber llegado a la main round y haber peleado, cachando por otros puestos. Pero por otro lado, creo que la gente igual le gustó, se entretuvo. No sé qué salía por ahí, una noticia de que hubo más rating en un partido de nosotros que un partido de fútbol. Y, ¿sí? Y al final, esos son los espacios que tenemos que ir ganando. Mostrar que este deporte puede ser un gran deporte, lo está haciendo en Chile, y entre todos construir algo mejor, si ese es el tema, construir algo mejor de verdad, ¿cachai? Cada uno en nuestra parcela, pero llevar esto a la máxima expresión. Lo intento como jugador, lo intento constantemente como jugador, y lo he hecho durante toda mi carrera, esforzarme al máximo para aportar lo máximo y poder dejar lo mejor parado en nuestro país, ¿cachai? ¿No? Y después lo haré en otras cosas, ¿cachai? ¿No? Para ayudar al handball en Chile. Porque al final somos nosotros. Nosotros los que vamos a quedar. Y los queremos que llevar a esto algo mejor. De hecho, justamente así, este programa, o sea, imagínate, hace cuántos años atrás era impensado tener un programa en impensado, Chile que se hablara de handball. Nada. Impensado, y hemos hecho realidad un montón de cosas, ¿cachai? ¿No? Ahora, ¿por qué no llevarlo a algo mejor? ¿Por qué no seguir ahí? ¿Por qué no soñar más en algo más grande? Ahí ir a muerte. Gerardo, tú has vivido también esto desde hace mucho tiempo. Y obviamente es un orgullo, ¿no? Igual supongo que para mí ver toda la repercusión que tuvo, pero también la responsabilidad de decir, y lo digo estando ahí en la selección, de haberlo hecho mejor. Y me siento mal por ese lado también. Me siento mal por ese lado. Pero no tienes que sentirte mal. A ver, no, sí digo, pero a ver. Sí, igual lo mismo que con la medalla de plata en Lima. O sea, repaso esa final un montón de veces porque digo, ¿cómo lo podríamos haber hecho mejor para ganar ese partido? Estás repasando los errores y todo. Igual que ahora, el partido contra Macedonia y contra Macedonia, sí. Sepa. Entonces, hay que ser crítico, hay que aguantarse las críticas y seguir adelante con todo. Entonces, y yo creo que una cosa súper importante, que yo creo que no se toca demasiado en Chile, pero que es sumamente importante, que es cazar talentos. O sea, gente alta es importantísimo. Nosotros somos bajos, yo soy bajo, pero estoy absolutamente de acuerdo con convocatorias de gente de más de 1,85, por ejemplo. ¿Entendí? Necesitamos cazar talento. Después el tiempo dirá quién sigue y quién nos sigue. Ahora necesitamos hacer ese reclutamiento. ¿Entendí? Y para eso cada entrenador en su ciudad lo puede hacer. No es una cuestión que necesitáis ser profesional. Veis un gallo alto, así reclutamos a Marco Neto, Marcelo. El gallo más alto ven para acá, juguemos handball. Sí, me lo contaba. Básicamente, ¿entendido? ¿No? Y entonces, me acuerdo, nosotros un gallo que vimos en un supermercado cargando bolsa, no sé qué, tenía 2 metros, vente a jugar handball y vino, bueno, no duró, pero quiero decir que la intención la teníamos. ¿Entendí? Entonces, esas cosas que parece que hay una especie de tabú en Chile con el tema. El otro día vi que hicieron una conversación en la selección sobre gente sobre una estatura, y la gente estaba como atacadísima, y como, ¿qué es esto? Mi hijo mide 1,50 y no por eso no va a tener la oportunidad. No, es que si es bueno, sí que va a tener la oportunidad. Claro, el tema es que también necesitamos los grandes. Exactamente. Sí, la gente baja tiene que ser una excepción, o sea. Exactamente. Pero lo digo yo. O sea, una excepción, pero una excepción, claro. O sea, siempre van a existir, siempre van a estar ahí la gente baja, porque en Chile sobramos. ¿Entendí? Pero también tienen que estar los altos, sí. Y los necesitamos para estar unidos. Sí. Hay que agarrarlos. Así que también hago un llamado a los entrenadores. Justo. Que en ese sentido no tengan prejuicio o robárselo, y salgan a reclutar. Sí.
Oye, chiquillos, estamos en la parte final, ya nos quedan dos minutos. No los quería dejar sin la posibilidad de, a lo mejor, enviar un mensaje, un saludo final, Emil, a la gente que nos está viendo en el día de hoy. Nada, porque primero darle gracias a ustedes por este espacio. Muy buen programa, generalmente lo escucho, así que está bueno saber de la actualidad. Sí. Y nada, un saludo a toda la gente del handball, que nos quedamos con el mensaje que hemos transmitido durante esta conversación. Y nada, un saludo a mis papás que están allá en Chile. Un besito grande, que los quiero mucho. Que se cuiden. Pato, también, tú tienes muchos amigos acá y mucha gente que preguntaba por ti en esta parte final. Sí, ¿cuál es la pregunta? No sé. Si quieren mandar un mensaje, un saludo a toda la gente. Porque mira, las redes sociales... Lo que quiera. No, o sea, mira, es un saludo a toda la gente que a pesar de todo me ha seguido y la gente, amigos de la selección que han tenido la paciencia conmigo, que nunca ha sido una persona fácil. Entonces todas las personas que me quieren y me respetan, obviamente el doble de vuelta, y los que no también, el máximo respeto también para todos. Lo único que quiero es eso, es que ha sido mi objetivo desde que tenía 13 años, ir a una Olimpiada, que Chile esté en lo más alto del balonmano, porque podemos, aunque no lo creamos, aunque honestamente dentro de nuestro ser no lo creamos, podemos. Y eso es lo único que me gustaría dejar. Oye, chiquillos, les queremos agradecer y bueno, vamos a pedir con un aplauso como se merecen dos grandes figuras del handball nacional. Gracias por... que tuvieron la gentileza de estar con nosotros. Bueno, y desearle a cada uno de ustedes éxito, Emil, en el torneo que estás disputando y en el preolímpico también. Obviamente vamos a estar haciendo fuerza como siempre. Ojalá que se pueda transmitir también. Ojalá se pueda transmitir. Yo creo que con esta experiencia ya se sería muy bueno. Y Pato, también agradecerte también por todo tu historia, todo tu trabajo, toda tu trayectoria y por la buena onda a ambos de estar con nosotros. La verdad que yo sé que es un sacrificio estar a esta hora con nosotros conectados. Mi mujer está acostada hace ya una hora ahí, pues, la tengo sola ya. Pero bueno, hay que invitarlos de nuevo. Si bueno, los vamos a invitar nuevamente, chiquillos. Los vamos a dejar invitados para otro programa para seguir conversando, porque la gente nos está pidiendo. Cuando quieran, por favor. Bueno, buenísimo. Quieran, oye, les mandamos. Con el mono cuando quieran. Oye, les mandamos un abrazo grande, chiquillos. Y a ustedes también le damos las gracias. Y el tiempo. Beso. Sí. Y le mandamos un saludo también a Claudio Hinojosa, que nos estuvo. Sí, que está de vacaciones. Claro, no, pero se las merecía. Sí, está con la familia, tiene que descansar un poquito. La verdad es que con todo esto que ha pasado este año, se necesita un merecido descanso. Y también le vamos a dar las gracias a usted que está en su casa. Y la invitación es para encontrarnos nuevamente el próximo viernes con un sour, con una bebidita, con algo para picotear. Se sienta ahí frente al televisor y disfruta de lo que nos apasiona, que es el handball, en su programa Más Handball, en su canal Tele5 HD. Chao, que estén bien.